Y esto, quiero subrayar, es posible con un conocimiento tradicional que consiste en la relación hombre-naturaleza en forma horizontal. And this is possible because all the traditional knowledge that people adopt is contribute to the world's survival with the people and the nature to give a relation, horizontal relation, to try to adapt the best way. Y de ahí esta noción de Pachamama o Madre Tierra, en que nosotros como seres humanos somos parte de la naturaleza. And the good relation, the big relation really with the Pachamama and the man, that we are like a humans, we are part of the nature. We should be into the nature. Y en este momento, en el altiplano de donde yo provengo, hay muchos problemas de los extremos climáticos, heladas, granizadas, sequías. And now, in the place where he lives, is start to have a be damaged because the climate conditions start to come many cold weather, extremely dry weather through the year, and there the conditions start to change too fast and abruptly. Este es un ejemplo para ver cómo la granizada, las bolas de hielo, son siete bolas de hielo que pueden quedarse en la palma de una mano, y estas condiciones ponen en una situación de alto riesgo la agricultura en los Andes altos, y ese es nuestro problema. Y por un lado tenemos este problema del cambio climático, y por el otro nuestros conocimientos tradicionales y la conservación de la biodiversidad. Entonces, entre estas dos cosas queremos mostrar yo quiero mostrar la valía, la utilidad, la pertinencia del conocimiento tradicional para adaptarnos a estas condiciones extremas del cambio climático. This picture he showed how the extreme conditions with the ice ball that grows in the place. This place is rated at 4,000 meters above sea level, and he wants to try to show that the traditional knowledge should try to adapt to these conditions, and that the people is the traditional knowledge is going through the years, but now they should try to adapt to these conditions and try to do to know what to do now. Por tanto, la pregunta de investigación: ¿cómo sería la agricultura sostenible de alta montaña basada en el conocimiento tradicional de conservación in situ de la agrobiodiversidad que garantice la seguridad y soberanía alimentarias en un contexto de cambio climático? And then his question is try to work about that. How will be the mountain agriculture and make it sustainable in the conservation about all this agrodiversity that can guarantee the food health security with the people and try to adapt to the climate change. Entonces, este trabajo lo estoy desarrollando ya. Ha sido aprobado en la tesis febrero pasado. Ahora estoy en trabajo de campo siguiendo los cánones de la investigación científica, por cuyo intermedio quiero demostrar la pertinencia del conocimiento tradicional. Aunque un conocimiento no se puede demostrar en términos netos, y este es un problema de tipo ético, de tipo epistemológico, que está en el debate, creo, en la universidad o en las universidades, en el espacio académico, en todos los lugares, y especialmente donde tenemos diversidad de culturas. He's trying to now to explain how important is his problem in the academic. Try to teach to the academic people that how important is his problem, because this means something about the food security, about the communities in Peru, and especially because it's a regional center of many kinds of products and food. And he's trying now doing his work through all the rules that he's going through, and now he's working in that in the field. Tiene tres grandes campos o capítulos objetivos. Uno primero se va a dedicar a la colección de los conocimientos tradicionales de conservación de la agrobiodiversidad en dos cultivos, papa y quinoa, y en dos comunidades, y al mismo tiempo hacer un inventario de la agrobiodiversidad
de papa y quinoa que existe en esas comunidades en este momento. He is trying to follow the methods that try to work with two kinds of cultures, the potatoes and the quinoa, and is trying to make an inventory about the strategy that the people use through his traditional knowledge and try to evaluate all these things and try to compare if it is the same in the past and now. El segundo objetivo, cogiendo esos conocimientos, ver cómo estos conocimientos en este momento están siendo utilizados en las comunidades y eso tiene un efecto en la seguridad alimentaria y al mismo tiempo cómo esos conocimientos están siendo utilizados para la adaptación en el cambio climático en este momento. He's trying now to see how the people is continue working with the community's agriculture and how they can change and adapt to the climate change and how they are using these different strategies to try to make efficient his culture through agrodiversity. Y en el tercer objetivo, tomando en cuenta la información de los dos primeros, quiero revisar por un lado cuáles son las líneas estratégicas que la agricultura sostenible existe en el Perú. Y con esta información, aportar a la construcción de nuevas estrategias en agricultura sostenible y adaptación al cambio climático. Y aquí estaría la novedad como tesis doctoral. He wants to prove what is this, the actual lines to work with the agriculture sustainable in Peru and try to see how he can try to improve a new lines to work and to try to help all this agriculture with the traditional knowledge and try to see if it's really damaged or not and how much can change. La metodología es una propuesta de investigación mixta con un fuerte énfasis en lo cualitativo. He's working with qualitative and quantitative variables and try to make a list of everything and try to check in the field with different people about how they are working right now. Y con todo eso la idea es contribuir a proponer una estrategia de agricultura sostenible de alta montaña basada en el conocimiento tradicional de conservación in situ de la agrobiodiversidad de la papa y quinoa para la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria en un contexto de cambio climático. Well, his main objective at the end would be to try to propose some strategies to the sustainable agriculture in the highlands of Peru with the base of the traditional knowledge to try to conserve in the place all the agrodiversity about potatoes and quinoa for the security, food security, and the food in the context with the climate change. Y para terminar quiero mostrar unas fotitos, por favor. Esta es una foto de cómo en este momento una familia campesina conserva su agrobiodiversidad. Y les invito a ver el panel mío que está por allá, donde estoy mostrando diversidad de papas, ocas, isaños y también de quinoas. Otra familia conservacionista en la comunidad colombiana. Un intercambio de semillas que es una estrategia para fortalecer el flujo de germoplasma. Y obviamente la agricultura en Los Andes es fiesta. Yes, you understand? Yeah, he wants to show you, he wants to invite you to see his panel because he has more pictures showing in the place. And this is like how the people work in the Peru and Andes and how it is. And he said that it's really a party celebration to the people every cycle of the culture and with the diversity and for the food. Thank you very much.